¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Venga, un pequeño charla blog para refrescarnos un poquito, que nos veamos los caretos. Bueno, vosotros me veis el mío, yo los veo los vuestros, pero en fin, leo vuestros comentarios y sé que estáis ahí. Y entonces, bueno, hoy es martes, ayer fue San Isidro, y es una cosa que a mí me llama la atención porque, no sé, esto de que los políticos se disfracen todos de chulapos y chulapas y se vayan a la pradera, a mí es que me parece muy ridículo, ¿no? Quizás esté equivocado, supongo que sus asesores dicen, no, tienes que, pero ¿quién se disfraza de chulapo? Es una exigua minoría, y que un tío se disfrace de chulapo y que vayan todos como autómatas ahí, a mí me parece ridículo. O sea, no me los acerca, ni me los hace más próximos, ni nada. Simplemente veo que es una pantomima como lo de abrazar niños, ¿no? O sea, ridículo. Lo que no es ridículo es lo que vamos a tener este fin de semana, que nos vamos al Pirineo de Lérida, el motoclub de mis lectores. Y entonces vamos a hacer una ruta on y una ruta off, y vamos a estar ahí de acampada en un camping cojonudo, a 3.000 metros de altura. Vamos a cenar y a tomarnos nuestras cervezas y tal. Entonces, es una cosa que a mí me llama, o sea, no sé, me parece muy bonita, ¿no? Lo que se ha montado con el motoclub, porque el hecho de que exista un autor, ¿no?, o un tío que sale en la tele, que se mezcle de tú a tú, como el otro día el curso que estuve haciendo, el curso of Road, ¿no? O sea, un curso donde había 10 personas y nos tiramos allí 5 o 6 horas, ¿no? Pues el hecho de que le dediques 5 o 6 horas a un grupo de 10 personas y ahora vaya a pasar el fin de semana entero, pocas fechas antes de irme de viaje, a las personas que leen mis libros y que deciden hacerse socios del motoclub que montamos, pues hostia, a mí me parece una cosa súper real, ¿no? O sea, porque en un mundo tan de falsedad, tan plástico, donde todo es que si community managers y que si creaciones de ficciones, ¿no? Como por ejemplo la de vestirse de chulapo para ir a la pradera y a San Isidro, y luego ya te vas corriendo a quitarte esos trapos, ¿no? Porque no te pegan ni con cola. Pues eso es toda la misma pantomima. Pero el hecho de haber creado algo donde yo cada trimestre me pego un viaje y me mezclo y convivo y acampo y viajo codo con codo con un grupo de personas con las que tengo en común, que me conocen porque me leen, pues hostia, a mí me parece cojonudo. Porque a mí cuando me dicen, pues vente, hay gente que me comenta en redes sociales, vente a donde yo vivo y así viajamos. Oiga, no, yo viajo con las personas que me leen. O sea, porque no puedo viajar con todo el mundo, ni puedo decir ya, voy a ir a tal sitio, voy a hacer una ruta y que se apunte cualquiera. No, porque es que eso no es, no es viable. Sin embargo, el criterio este de haber decidido viajar con las personas que tienen más compromiso conmigo, que son los que me leéis, pues a mí la verdad es que fue un acierto cuando planteé la ruta, a la primera ruta de lectores a La Bañeza. Eso fue en agosto del año pasado. Y desde entonces, joder, tenemos un motoclub con 500 personas, 500 socios y unas rutas alucinantes, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos a este fin de semana a Lérida y vamos a convivir allí durante un fin de semana, y solamente se requiere haber comprado 2 libros míos en los últimos 12 meses para que demuestres cierta continuidad en la lectura. No, si compraste un libro en Amazon en el 2017, o sea, y solicitar la inscripción del club. Y después tendremos eventos en el 10 de julio. Nos vamos al lago de Sanabria, la concentración internacional del lago de Sanabria, también estaría acampado. Eso será, o sea, yo este evento lo hago justo antes de irme a hacer la expedición de Trajano, ¿no?, que la voy a hacer el mes de junio. Va a ser un viaje chulísimo que podréis seguir en nomadatv.es, igual que ya se están subiendo a nomadatv, mi plataforma, los episodios de Marruecos. Ya hay 2 subidos, este jueves sube el tercero, o sea, ya tengo programados para cada jueves durante más de 10 semanas que se suban los episodios de Marruecos, que me están quedando espectacular, y después se subirán
los episodios de la expedición de Trajano, que va a ser un viaje acojonante. Voy a seguir la ruta de Trajano, del emperador romano nacido en Hispania, que llevó el imperio romano a su mayor extensión territorial, desde el lugar hasta donde muere, ¿no? Muere en el sur de Turquía. Y va a ser un viaje acojonante el que tengo pensado, o sea, vais a flipar. Y eso se va a subir en exclusiva a nomadatv.es hasta que, igual que lo de Marruecos, hasta que lo pueda vender en una tele. Y como ahora solamente se interesan las teles de pago por mis contenidos, pues entonces al final siempre hay que pagar, ¿no? O bien en Amazon Prime, o bien en Canal Odisea, a través de Movistar, que hoy se estrena también los dos nuevos episodios. Así que, bueno, yo sigo trabajando, pero entre mis viajes, pues entonces viajo con mis lectores, ¿no? Entre mis viajes para hacer, digamos, los programas, ¿no? Entonces, el día de julio tenemos los programas de Sanabria, o sea, el programa de Sanabria, la concentración internacional Lagos de Sanabria, que estaré allí, daré una conferencia, y sobre todo, el 30-31 de julio tenemos la Asamblea Nacional del Silver Reed Motoclub, del motoclub de mis lectores, que va a ser en Lugo, en un pueblo de Lugo, y eso va a ser un acontecimiento brutal, o sea, enorme. Si cerraremos las inscripciones pronto, porque es que no pueden, o sea, los del ayuntamiento que colaboran están acojonados pensando que nos juntemos ahí 300-400 personas, ¿no? O sea, entonces, porque se les va de las manos, ¿no? Entonces, si eres socio del Silver Reader, apúntate rápido, ya te puedes apuntar en la web del motoclub al evento de Lugo, porque es que nos vamos a quedar sin sitio. Y si no eres socio del Silver Reader y has comprado mis libros, coño, solicita la inscripción, porque es la forma que se tiene de convivir conmigo. O sea, no de convivir, de verme de lejos, sino de convivir, ¿no? Hay gente, pues, que, hombre, considera que si ves estos vídeos, pues supongo que es que pues tienes interés en la cosa que cuento, ¿no? Pues, hombre, es mucho mejor escucharlas de viva voz, verme en persona, tocarme, estar conmigo, compartir una cerveza, que verme en la tele. Y entonces, pero yo me muestro como soy y me mezclo, o sea, realmente en persona. O sea, no hay trampa ni cartón, no hay una fachada, ni un prisma, ni un plasma, ¿no? O sea, no, sino que los socios ya saben que yo estoy allí. Estoy allí todo el tiempo. Entonces, para mí es súpermente, es que, no sé, para mí no es un sacrificio, porque a mí es un placer estar con mis lectores, porque al fin y al cabo son las personas que mejor me conocen, ¿no? Entonces, no hace falta nada especial, simplemente tener la voluntad de ser socio y de leerme, ¿no? miquelsilvestre.com, pide los libros dedicados y luego solicitas la inscripción en el motoclub. Y la inscripción en el motoclub la controlo yo, solamente porque la web indica que me tienes que escribir. Entonces, lo digo por aquellos que intentan, no sé, yo es que flipo, ¿no? O sea, es un motoclub de lectores, o sea, pues todos los que están son lectores, con lo cual, si no eres lector, intentas meterte en el motoclub, no tiene mucho sentido, porque es que no vas a tener en común. Lo bueno que tiene el motoclub es que, como todos tienen unos intereses comunes y son para personas, digamos, son todos individuos, porque no hay nadie gregario, pero todos tienen una forma de ver la vida o los viajes de aventura de modo similar, ¿no? Como la mía, ¿no? O sea, por mi cuenta, mi rollo, pero sin embargo me gusta juntarme con la gente que tiene intereses comunes a los míos. Entonces eso es lo que se consigue en el motoclub. Bueno, chicos, yo os recomiendo, joder, es que hay tantas cosas que ver, hoy en Movistar, que ya en Movistar, los que tengáis Movistar, los que tengáis Vodafone, Orange TV, a la carta ya podéis ver el Nómada de la Moto por España, que ya hoy se suben los dos, el tercer y cuarto episodio, los podéis ver a la carta ya en cualquier momento. Después, en Amazon Prime, tenéis ahí las tres temporadas de Moto Nómada, y sobre todo, todo unificado está en nomadatv.es, donde se está subiendo en exclusiva los vídeos de del viaje por Marruecos, que es espectacular, y que se subirá en la expedición de Trajano hasta que se pueda ver en alguna cadena. Y nada, me voy a comprar el pan para mi familia, y era simplemente un recordatorio. Y después, si algún político me está viendo, no hagáis el ridículo con esto de vestirse de chulapo. O sea, yo no conozco a nadie que se vista de chulapo. Es una cosa. Y todos, o sea, de todos los partidos, todos se visten de chulapos, ¿no? A ver, ¿qué cojones de asesores les recomiendan esto? ¿Qué votos creéis que conseguís vestiendo de chulapos? No sé, es ridículo, fantoches. En fin, bueno, venga, tíos, hasta otra.